A todos las gracias en nombre de la librería y en especial a los autores que hoy tenemos aquí, a Eva, a Carlos, a Esther y
y a Carlos, que además va a ser también quien modere esta tarde. Y bueno, pues, muchas gracias y nada, os dejo con ellos. Muy bien, muchas gracias a todos. Pues nada, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este primer encuentro de escritores entre letras y cafés, qué título tan sugerente, ¿verdad? Y a este bastión en que se ha convertido la librería Ícaro, un bastión de la poesía, de las letras, de la palabra, de la música, como hemos visto, y también en cierto modo, de la tertulia, ¿no? De la tertulia con mayúsculas, de esas tertulias que yo el otro día comentaba en Segovia, lo comentaba con un amigo, qué lástima que se haya perdido la tradición de la tertulia, de la tertulia que conocieron nuestros antepasados, ¿no? Por supuesto, Madrid, que ha sido una ciudad literaria y de tertulia, pero también en Segovia tuvo importancia la tertulia en los años 20, en los años 30. Ahí estaba el poeta Machado, que vivía en Segovia en esa época, y que se organizaron tertulias de altura entre escritores, artistas, participaron aquellos jóvenes intelectuales que anunciaban una nueva era, ¿no? en esos años 20, y en esos cafés de Segovia, el Café Castilla, que recuerde, el Café Juan Bravo, el Café Suizo, el Café La Unión. Bueno, le decía yo a mi amigo que incluso ya no hay cafés de carácter, ¿no? Y cafés que ni siquiera han sabido mantener los nombres aquellos legendarios, y que verdaderamente es una pena. Entonces, a ver si nos olvidamos un poco de Facebook, que está bien, porque nos tiene a todos muy conectados y muy, muy unidos, pero recuperamos la tradición de la tertulia, que es muy necesaria. Bien, vamos a hablar hoy con jóvenes literatos. Tenemos muchos problemas los jóvenes de hoy para encontrar acomodo en la edición, ¿no? Y para publicar nuestras obras. Yo que trabajo aquí en Segovia, en el norte de Castilla, en el periódico, y ha habido un auténtico drama en la ciudad con la desaparición de la Caja de Ahorros, que era la que mantenía el pulso de la edición en la ciudad, en la pequeña ciudad de provincias, en la que prácticamente ya no se edita nada, ¿sí? No se edita muy poquito, y en parte ha sido pues por esa mala gestión y por esa desgracia que ha pasado a nivel colectivo, ¿no? Está la gente de uñas con ello, ¿no? Bien, pero bueno, os voy a presentar a los autores, porque yo creo que el protagonismo lo tienen que tener ellos. Ellos son los que se mueven ahí, los que han publicado sus libros y los que mejor nos pueden hablar, ¿no? Tengo aquí a mi izquierda a Esther Ginés. Ella es periodista literaria, ha estado vinculada a la escritura desde muy joven, primero con poesía y luego con relatos y novela. Reside desde el año 2000 en Madrid, ciudad literaria por excelencia, como he dicho anteriormente, donde ha trabajado en varios medios de comunicación ligados al ámbito digital, y como editora para una editorial. Actualmente es editora en tusrelatos.com y colabora con varias publicaciones literarias y medios como Cultura Más. El Sol de Argel, ¿no? es su primera novela publicada, una novela de identidades, de cómo somos, quienes creemos o decimos ser. Pero bueno, va a ser ella la que nos hable de ella, de esa novela, ¿no? Tenemos a Carlos García Miranda, licenciado en psicología, tiene además estudios en comunicación, audiovisual, es guionista de series de televisión, como El Internado, Los Protegidos, Vive Cantando, Con pelos en la lengua, Boxe Boxing, ¿no? Es autor de Enlazados, editado por la editorial Destino. Y por último tenemos a Eva Navarro, que es doctora en Humanidades y en Filología Hispánica, escritora y pintora. Ha trabajado en diferentes universidades y centros como el Instituto Cervantes de Utrecht, el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de La Haya y la Universidad de Ámsterdam. Ha escrito Eva Navarro los poemarios Geometrías del Olvido, que está inédito. Bueno, ahora nos cuentas El viaje a Tierra de Fuego y Parque de Atracciones. Ya ha coordinado una antología de la poesía holandesa actual para la revista internacional de literatura y central ANUCE. Algunos de sus poemas han sido traducidos al holandés, al inglés, al serbio y al árabe. Bueno, esto es una pequeña introducción, una pequeña presentación, y ya les voy a dar la palabra pues para que ellos vayan hablando y se establezca aquí un diálogo, y luego pues también, por supuesto, con todos los asistentes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde que parece que estamos metidos en un relato de Stephen King con tanta niebla y este frío que tenemos. Una tarde muy buena, yo creo que también para estar de tertulia
Gracias a Ícaro de nuevo por recibirme. Yo estoy aquí en mayo en una presentación del Sol de Argel que guardo con muchísimo cariño. Ya veo a algunos de vosotros que estuvisteis acompañándome. Y estoy encantada de volver a venir aquí más en una tertulia con otros autores para compartir otros puntos de vista y hablar de este mundillo tan apasionante y tan duro que es la literatura. Y bueno, yo para no extenderme mucho, pues para los que no conozcáis el Sol de Argel, simplemente contar que se trata de mi primera novela publicada, tengo otras dos escritas, pero están bien guardaditas en el cajón, de momento esas no van a salir de ahí. Y bueno, publiqué El Sol de Argel hace justo ahora un año, ha sido un año para mí muy intenso, que me ha traído cosas muy buenas. También un año un poco duro, ¿no? Porque, como decíamos antes, esto de publicar en un país en el que parece que se lee poco, que se compra poca literatura, se consume poca literatura, y en una época de crisis como es esta, pues es un momento complicado. Pero aún así, bueno, el balance yo creo que para mí ha sido positivo. Mi novela trata mucho sobre el tema de la identidad, ¿no? Y sobre el tema de la comunicación, de cómo realmente no comunicamos o no ocultamos muchas cosas a la gente que tenemos más cerca. Arranca con la historia de dos gemelos idénticos que están en la treintena, en un momento de sus vidas a priori muy positivo, y uno de ellos se suicida. Entonces el protagonista de la historia, que es Martín, que nos va a contar en primera persona toda esta historia, se convierte de repente, digamos, que en el centro de todas las miradas, ¿no? Toda la gente cree que él puede tener alguna clave que descifre ese suicidio de su hermano gemelo idéntico. Y él no sabe nada, entonces lo que hace es empezar una suerte de investigación, que realmente es un viaje personal, ¿no? Al interior de los últimos meses de vida de su hermano, pero sobre todo de sí mismo, ¿no? Para ver, pues, realmente qué escondía a su hermano, ¿no? Si eran tan parecidos como creían, si tenían esa relación tan estrecha que él pensaba que tenían. Y al final, bueno, pues acaba descubriendo que las cosas pues no siempre son lo que parecen. Hasta ahí puedo leer. Y bueno, pues es una novela que, como os decía, se ha movido bastante, la he intentado llevar a bastantes ciudades de España para difundirla, y sobre todo yo he tenido mucha suerte en el tema de los blogs y las redes sociales, que para mí ha sido un apoyo muy, muy gordo. He encontrado bastantes lectores y se ha generado un debate pues para mí muy interesante con el libro. Y bueno, pues aquí un añito después todavía sigue moviéndose un poco, así que la verdad que me considero afortunada. Carlos, cuéntanos. Pues nada, yo soy Carlos García Miranda, he escrito esta novela que veis aquí, que es una distopía. Las distopías, aunque no suene la palabra, todos sabéis lo que son. Bueno, algunos seguro porque vine aquí a contarlo en verano. Y otros porque habéis leído 1984, la conocéis, o conocéis Un Mundo Feliz, o novelas como Fahrenheit, y son historias de futuros en los que no querrías vivir porque estás controlado por gobiernos opresores que te vigilan con cámaras o que te obligan a tomar X pastillas, no me refiero en estas historias que os nombraba. Bueno, las distopías han existido de siempre, pero han estado un poco muertas, se puede decir, hasta que hace unos años los Juegos del Hambre, que os aseguro que sí que la conocéis porque ahora está en cartelera la nueva película, pegó un petardazo en literatura juvenil. Entonces, pues ahí estuve yo espabilado, me metí en ese hueco, convencí a Planeta para que me dejaran sacar una distopía española, me hicieron una portada igual que la de los Juegos del Hambre, y ya lo publiqué. Bueno, es una historia de chavales, para chavales y para adultos, yo quiero pensar, y de chavales que compiten por la presidencia de un mundo futuro. En realidad está inspirada en el presente, quiero decir, en la situación que vivimos, sobre todo en el momento del movimiento 15M y todo esos días en los que mucha gente abrió los ojos y se dio cuenta de que había algo que no estaba bien, ¿no? Las distopías, una de sus características es que siempre hay... Los disidentes no existen hasta que alguien se da cuenta, por un fallo en el engranaje del sistema construido, ¿no?, para que todo sea perfecto, que las cosas no están bien. Y a partir de ahí se puede decir que comienza la historia.
Y bueno, es mi primera novela, lleva 9 meses o 10 ya fuera, y no, en abril, 9, no sé cuántos años. Pero bueno, ha ido bastante bien, teniendo en cuenta lo que decías, la situación en este país, que no se venden libros, que sepáis que es el país del Quijote, pero no se vende. El de Belén Esteban se vende bastante, creo. Yo estoy un poco a favor de que exista el libro de Belén Esteban, porque gracias al suyo pueden pagar los nuestros. Pero bueno, no se venden libros. En literatura juvenil, o sea, si en adulta se venden pocos libros, en literatura juvenil aún menos. Lo que pasa es que lo positivo es que lo juvenil es como más fiel y sí que... O sea, yo lo cierto es que he sido muy, muy bien recibido, tanto por autores como por lectores. El mundo blog, el mundo Facebook, que antes criticábamos, es muy útil para la literatura juvenil porque sí que está muy conectado. Y bueno... estoy intentando hacerme una carrera dentro de la literatura juvenil, como la que ya he hecho en televisión con las series que nombrabas, y que es muy diferente. El que me diga que es igual de difícil escribir un libro que un libro, le tiro el libro en la cabeza porque no tiene nada que ver. Es mucho más complicado para mí, por lo menos, escribir toda una novela con la que te encuentras tú solo, frente a las páginas, y no tienes una pelota que te rebote, ¿no? O la editorial en tu caso. Y bueno, soy el de la editorial gorda, estábamos hablándolo antes, ¿no? El de la editorial conocida que es Planeta, pero en realidad luego las situaciones son mucho más parecidas de lo que parece cuando publicas con un sello más pequeño. O sea, no os creáis que es la panacea. Está en un sello, no lo hablaba con ella. Muy bien, pues Eva, cuéntanos. Pues nada, yo soy Eva Navarro y soy hija adoptiva de este pueblo desde hace un año, de San Juan. Y nada, vengo de Granada, pero pasada por el agua de Amsterdam, donde escribí este primer libro y que presenté aquí, bueno, publicado, aunque se publicó en 2006, pues tuve la ocasión de leer unos poemas en abril. Y luego aquí acabo de publicar este segundo poemario, y cuando leías lo de... Ha sido un fallo mío, porque me di cuenta, no leo... Yo no me leo, entonces... Creo que hoy o ayer descubrí que en el currículum que habéis puesto ponía... ¿Ha publicado 3 poemarios o tiene 3 poemarios? Y en realidad Geometría del Olvido es un libro, que, claro, inédito, porque se convirtió en parque de atracciones, no son los mismos poemas. Pero bueno, un libro como un primer proyecto, pero bueno, imagino que son también 3 libros. Y bueno, pues son libros que son 2 poemarios que publicados, aunque tengo más cosas, escribo en un blog, que no hay tanta gente, pero bueno, de vez en cuando alguien me escribe y me dice, oye, que llevas tiempo sin escribir, pues me hace ilusión, que solo me lean 10 personas. Y bueno. No sé, yo sí que, pues como hablabas de las editoriales grandes, yo siempre he publicado, bueno, en editoriales pequeñas, porque, bueno, no sé, yo creo que eso es algo, no siempre se puede elegir, pero, o sí, ¿no? Porque también la forma de publicar en editoriales pequeñas quizás es más íntima, ¿no? Puedes tú controlar más que se... como es tu libro, bueno, supongo que si Planeta me ofreciera publicar, pues diría que sí, tampoco me preocupa eso mucho. Pero bueno... Bueno, yo sí he controlado, o sea, no sé, en mi caso, por ejemplo, yo sí, o sea, controlado. Obviamente tienes, o sea, hay un equipo alrededor, o sea, los libros, que eso es una cosa, o sea, hay una idea del escritor romántico que está en su casa, escribiendo su gran obra y demás. La mayoría de los libros que se convierten en bestsellers, hay un editor detrás que le ha dicho al escritor de turno, oye, escríbete una histórica, o escríbete una romántica que sea como 50 sombras de Grey, o lo que sea, ¿no? O un autor detrás que va con una invención. Entonces, lo que sí es cierto es que es una cadena en la que los libros los hacen los escritores, los hacen junto a sus editores, junto a un equipo de marketing detrás que tiene una estrategia. Y en las pequeñas, pues igual sí tienes más autonomía para decidir... O sea, sí, en principio no en todas. No en todas, claro, porque luego también
O sea, Blacky Books es una editorial más pequeña, por ejemplo, pero que tiene una imagen de marca y está todo más pensado que... Sí, algunas pequeñas engañan, ¿no? Parece que sí, que parece que... Y luego... Oye, ¿qué me contáis de la autoedición? Porque es una salida que se está planteando, se está hablando mucho de ello ahora, y hay muchos autores que están autoeditándose, ¿no? Yo creo que ha hecho, o sea, está muy bien y ha ayudado a mucha gente a que edite, pero creo que eso también es igual de negativo, ha ayudado a que mucha gente publique. Entonces, los propios libreros son los que ya desconfían muchas veces de las cosas que vienen autoeditadas, porque como han salido tantas cosas malas, autoeditadas, directamente dicen, no, esto autoeditado, fuera, no todos los libreros, hay libreros que se paran, lo miran y demás, pero también, aquí tenemos unos libreros, tampoco hay tiempo de leérselo todo, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy positivo porque ha puesto los libros, el publicar un libro al alcance de mucha gente, pero... Es que hay mucha gente que no escribe bien. Hay mucha gente que no escribe bien y publica en editoriales. Eso también, eso también. Eso también es cierto. Todo lo que se publica en Planeta, perdón, en Anagrama. No, es verdad, es cierto que no, es cierto que no, pero sí, esto lo hablaba con una librera de Madrid, de Esther de Quiricú y la Bruja, que es de juvenil e infantil, y por ejemplo iban a poner en marcha una iniciativa que era dar el premio de autoedición de los libreros, entonces que los libreros en cada, o sea, como que ese filtro que no existía lo iban a empezar a hacer los libreros y con un premio de fondo. O sea, creo que sí es, pero es eso, o sea, es muy positivo que la gente haya podido. Luego también creo que hay un negocio y que la gente se está aprovechando. Hace poco a un familiar mío que me contaba que iba a autoeditarse y que iba a sacar 200 ejemplares, le cobraron una barbaridad por autoeditarse, pero una auténtica barbaridad. Entonces algo que empezó como pues a apoyar esa idea romántica del escritor, se ha terminado convirtiendo en un negocio que, bueno, tiene su parte negativa, creo. Sí, creo que también hay que pensar que la literatura es un negocio y que hay muchas editoriales que, bueno, que más allá de la pasión por la literatura lo ven como un negocio, como una salida, hay mucha gente que quiere escribir. Yo creo que también ahora en tiempos de crisis, que parece que, por desgracia, mucha gente ha perdido su trabajo y si es personas que les gustaba escribir, aprovechan a lo mejor ese parón para lanzarse. Claro, las editoriales no pueden dar salida a todos, entonces la autoedición que surgía como, yo creo que una vía de escape, pero al final también tiene su parte negativa, porque hay editoriales que realmente llegan a pedir una barbaridad por libro y a lo mejor luego ni siquiera se ocupan de sus autores. Digamos que hay que mirarlo mucho. Y la gente además entra en el negocio porque creen que voy a sacar una tirada de 1000 libros y los voy a vender. Y es que no es tan fácil vender libros. O sea, pero es que los grandes autores tampoco venden tantísimos libros. O sea, que te vaya bien hoy en día es agotar una edición. O sea, con una suficiente, y eso es lo que puede considerar una editorial con renombre que vaya más o menos bien. Entonces, no es tan fácil, o sea, tú te sacas 1000 libros, te gastas una pasta en sacarte esos 1000 libros, vas a las librerías intentando colocarlos, y es que no los vendes. En las firmas de libros, o sea, es que no se firman tantos libros. Yo compartí una con Carmen Bazán, madre de Jesulín y familiar de Belén Esteban. Y Carmen Bazán, ahí donde la veis, firmó 3 libros. ¿Y esa dónde publicó? Esa Planeta. Yo creo que es un problema de educación. Yo estoy a favor de que todo el mundo, no sé, ¿por qué no? Si yo me quiero editar, ¿por qué no me puedo editar? Y si hay 200 personas que me leen, pues estupendamente. Yo creo que el filtro, desde luego, no lo hacen los editores, ni los grandes ni los pequeños, porque es un negocio y me parece muy bien. Si yo vendo libros, pues quiero vender libros. El problema en este país es un problema de educación lectora. No hay educación lectora. Entonces, que el libro de Belén Esteban sea el que más se venda en España, pues creo que es para preocuparse, pero claro, Sálvame, el programa Sálvame Negro es lo que más se ve. Entonces, bueno, ¿qué queremos? Sí. O sea, yo si vendo 10, estoy contentísima. ¿Es mi libro mejor que el de Belén Esteban? No, pero no vamos sé. A ver, así. ¿No? ¿Por qué es más importante mi libro que...? Al final hablamos de Belén Esteban, pero yo... Es que creo que no nos quita lectores el libro de Belén Esteban, por ejemplo. O sea, creo que es positivo en el sentido de que ayuda a mantener un sistema. Yo no creo que sea positivo. A ver, en esta librería tienen que vender un X número de libros para mantenerse y poder vender otros libros.
y probablemente uno de los libros que va a salvar las navidades de muchas librerías, que algunas se han negado a venderlo, conste, va a ser el de Belén Esteban. Pero me parece muy triste, ¿no? Eso sí. Yo hablaba con un librero el otro día de Madrid que me decía que él había pedido unos 500 ejemplares del libro de Belén Esteban, y entonces yo se lo reproché, le dije, pero vamos a ver, ¿un librero cómo puede hacer eso? Una cosa es que te lo pidan y lo tengas que traer, pero ya traerlo voluntariamente. Entonces me decía que una persona que hoy compra el libro de Belén Esteban en 2 años puede estar leyendo un García Márquez. Yo le dije que lo dudaba mucho, que ya se lo decía con el código de yo 2 años lo veo un proceso muy corto, ¿no? Para pasar de un Belén Esteban a un García Márquez. Yo me he leído. Eso es cierto, es verdad. Bueno, yo tengo que reconocer que me he leído los dos capítulos. Yo me he leído los 2 primeros capítulos del libro de Belén Esteban, que están online. Oye, de verdad. Por curiosidad. Estoy perdiendo la curiosidad, lo que me dice aquí. Está en el escaparate. Yo me he leído los 2 primeros capítulos y tiene un. O sea, miro mucho al negro que se lo ha escrito. A ver, bueno. No, lo ha escrito un negro. Hombre, claro, en colaboración con Boris. La he escrito un equipo, pero yo digo grandes libros, que no os lo voy a contar, pero gracias a sacar el libro he conocido a otros escritores, sí. Y me he enterado de unas cosas, bueno, y de sí, unos bestsellers sí. Que no están escritos por quienes los firman, bueno, españoles, que alucinas. O sea que el libro de Belén Esteban no es el... O sea, el libro de Belén Esteban es obvio. O sea, todo el mundo sabe que no lo ha escrito ella. Pero el libro es muy famoso, es que tiene la historia que ha pasado. Yo también sé de alguno que ha pasado por un proceso de años, de decir, una persona llega a una editorial potente, tiene una historia que puede convertirse en un bestseller y le dan un vuelco a un equipo, lo que hablabas tú antes. Es el mismo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es el mismo. Es que luego te enteras de muchas cosas. Y al cabo de 2 años pues tienes pues un novelón que, claro, pues se convierte en lo que se convierte, pero realmente eso es proceso, pues para mí es ya no es un proceso de maquillaje, sino que es una remodelación total de una idea que tiene un autor y que a lo mejor luego en el siguiente libro que saca pues no puede ser algo parecido, porque estamos hablando de un libro que ha estado parado 2 años, que lo ha tenido un equipo de gente, claro. A mí me han ofrecido ser negro, confieso. Y he dicho, no, pero debería haber dicho que sí. Me sentí, pues no lo hice porque era, no, era un libro de, o sea, lo yo está sí, confesando, sí. Pero para estos reyes están ofrecidos en el negro también. ¿Eh? Para estos reyes. No, era un libro de autoayuda de psicología y en concreto la editorial me dijo, no, me han dicho que no necesita un negro, necesita un mulato, que está más o menos hecho. Y bueno, no tenía la necesidad económica, no lo hice, pero vamos, tengo un par de amigos que sí que trabajan de negros y lo confiesan abiertamente. En serio, hay mucha gente que se dedica a... Yo conozco un autor conocido, bastante conocido, que lo cuenta él. Pues que en teoría no deben encontrar. O sea, en teoría yo lo que sí que he oído... No, pero es que lo cuenta él en charlas que ha estado yo con él, te lo cuenta él. O sea, sí que se da. Sí, en España por lo visto hay un fenómeno muy grande, lo que pasa es que... ¿Está bien pagado? Según... Está mejor pagado que como se paga una novela. Sí. A mí lo que me ofrecieron era bastante más que el adelanto que me dieron por el primer libro, pero bastante más. Lo que pasa es que, claro, no te llevas... Bueno, en mi caso no lo sé, al final, porque como dije que no... Pero creo que no te llevas los royalties de venta. Y luego también tienes que soportar, o sea, imaginaos el escritor del libro de Belén Esteban en su casa, cagándose en todo, viendo la super cola que firma Belén Esteban, claro, y que él en su vida firmará esa cola. Eso es muy bien, ¿sabes? Eso tiene que ser. Pero vamos, que ese escritor está muy bien. Que parece que lo estamos vendiendo como una cosa. Pues decíais que las grandes editoriales publican un poco de todo, pero con la crisis también son, imagino que ese filtro es cada vez mayor, ¿no? Sí, es muy difícil. Que es muy difícil publicar. Bueno, tu experiencia, ¿tuviste mucha vuelta? Sí, yo estuve casi un año y estaba a punto de tirar la toalla. Contadme un poco cómo ha sido vuestra experiencia para que... Vale, yo por ejemplo estuve eso casi un año, yo mandé la novela a muchas editoriales, y estaba a punto de tirar la toalla ya, pero más por una cosa de un poco por autoprotección, porque es que es un proceso muy muy duro, ¿no? Al final recibir las cartas de rechazo. Yo a mí sobre todo las que recibí, que a veces recibes un modelo que mandan a todos los autores con el hueco en blanco y te ponen tu nombre y es el mismo modelo que mandan yo creo que a toda la gente que rechaza, ¿no? Pero de vez en cuando recibes alguna de un editor que se ha tomado la molestia de leer una parte del libro. Y a mí, por ejemplo, sí que me decían que no les parecía un libro comercial, que a mí es algo que como editor me parece muy arriesgado, ¿no? Porque me decían, es que no es un libro para un lector medio. Claro, yo pensaba, bueno, exactamente un editor
¿Cómo sabe cuál es exactamente el lector medio español? Porque si vamos a hablar de cifras de venta, realmente el lector medio español debería ser un lector de, no, de libros como el de Belén Esteban. Pero yo me niego a pensar que eso sea un lector medio español. No. Yo pensaba, y entonces me decían, es que es una historia que en época de crisis no va a conectar. Entonces, yo lo único que sí que puedo decir después de mi, del año que llevo con la novela publicada, es que no habrá vendido mucho, pero conectar con la gente a mí sí que me parece que ha conectado, ¿no? Y justo me parece una novela que mucha gente me decía que era idónea para un momento de crisis, porque está contando una historia de supervivencia, ¿no? Y al final yo creo que en esta época de crisis, bueno, en este caso mi libro arranca con un suicidio, pero llamémosle paro, llamémosle una situación familiar de gente que se queda sin una, en un sitio donde vivir, o sea, la crisis tiene muchas caras, ¿no? Y yo pienso que es un libro que habla de cómo, un poco cómo superar todo eso. Y entonces yo, pues llegó un punto que ya me lo tomaba bien las cartas de rechazo, ¿no? Era como, bueno, pues otra carta más de rechazo, bueno, pues lo sigues intentando. Yo creo que lo importante es, o por lo menos yo lo que había hecho yo era marcarme un plazo, ¿no? Para decir, bueno, sé que no puedo estar 3 años viviendo este libro. O directamente hubiera intentado publicarlo a lo mejor por mi cuenta, a través de Amazon, cualquier plataforma de autoedición, o simplemente pues que volviera al cajón, ¿no? Y decir, bueno, más adelante nunca sabes cuándo una historia a lo mejor la vas a poder volver a sacar y va a tener mejor acogida. ¿Cuánto tardaste en recibir la llamada definitiva? Pues la llamada definitiva, yo recibí la propuesta de esta editorial y digamos que a finales del verano, este verano no, el anterior, el libro salió a finales de noviembre. Y justo recibí además 2 propuestas digitales y la de esta editorial. Y bueno, yo quería que fuera en papel, sí que tenía muy claro que me daba mucho vértigo el tema del ebook. De hecho, Carena sacó la novela también en ebook y ha sido un fracaso porque se ha pirateado muchísimo. Realmente hay páginas de descargas ilegales que están entre las más descargadas de autores españoles, que hay gente que me dice, bueno, si realmente te llevas muy poco del libro, míratelo como algo positivo, ¿no? Decir, venga, tu libro se está descargando, pues lo estás leyendo. Pero a mí me daba vértigo que fuera en ebook, así que esperé hasta que... Yo creo que les mandé el libro antes de verano y contactaron conmigo como a últimos de agosto, a primeros de septiembre con la propuesta y al final ya no me lo pensé, dije, bueno, ya no lo publico. Bueno, pero no hay que ser tampoco tan pesimista. La gente, hay gente que lee buena literatura. Sí, claro, por mira, eso. Yo soy traductora, sí, claro. Soy la traductora de Marguerite Yourcenar y te aseguro que sus obras se han vendido, pero sí, muchísimo. Claro. Ahora mismo estoy repasando las galeradas porque reeditan Opus Mirum, que es una de sus grandes sí, novelas. O sea que también la gente, no, hay gente que lee. O sea que tiene un éxito tremendo. Y además, que es que yo creo que. No es una lectora fácil. Los lectores del libro de Belén Esteban y similares, que nos estamos dando este, pero hay montones, no nos quitan público a los lectores de, por ejemplo, juvenil, ninguno, ya os lo digo. Y en adulto, creo que no quita, o sea, no van a ser tus lectores, seguro. No serás tú el negro de Belén Esteban. No. Ojalá por lo que le han tenido que pagar. Pero, yo creo que hay mucho tipo de... Sí, lo que dices tú, o sea, que hay... Afortunadamente, O sea, que hay unos solo de Belén Esteban. Es que os veo muy pesimistas. Sí, pero no, yo no es mi caso, yo soy bastante optimista. Claro, y... No sé, yo ahora cuento una historia. Cuenta tú, si quieres. No, mi proceso. Yo no he publicado, vamos a ver, yo tengo 2 libros de poesía, uno está publicado en Torremoza, que es una editorial que publica mujeres, y lo mandé después de mandarlo a algún otro concurso y a alguna otra editorial y me contestaron a los 15 días. Bueno, pues alguna ventaja tiene ser mujer, ¿no?, que publican en Torremoza. Y luego este libro lo he publicado en Granada, una editorial pequeña que acaba de empezar. Entonces, bueno, pues, luego he publicado ensayos. Soy profesora de universidad, tengo ensayos académicos y artículos, y eso, claro, me hace que sea más lenta escribiendo literatura, tengo una novela inédita. Entonces, bueno, yo me lo tomo como con mucha tranquilidad. Corrijo mucho, soy una escritora muy lenta y corrijo mucho. No sé por qué se publican, a mí me da igual que me lean en papel. A mí me gusta el papel porque soy de la edad analógica y porque me gusta el papel. Pero bueno, yo creo que mientras nos lean, escribes o quieres publicar para que te lean, porque si no, pues lo guardarías en el cajón. A mí me da igual que me lean en una pantalla de ordenador, que ojalá mi libro se lo descargara a la gente.
fuera las descargas piratas, vamos, que encantaría. O sea, también, no sé, yo no, antes sí que me agobiaba más con esto, ¿no? Intentar publicar una editorial, no sé si será la edad, o... pero bueno, yo creo que si uno escribe es porque tiene la necesidad de expresarse y si además quieres publicar, pues es porque quieres que te lean, ¿no? La forma de llegar a los lectores, pues creo que el medio para mí es lo mejor. Sí, yo por ejemplo creo que digo lo de las descargas ya no es una cuestión económica, sino por una cuestión de respeto, que me parece que sí que hay una falta de respeto en este país por todos los temas culturales. Hay una falta de respeto a la cultura, no estamos acostumbrados a pagar por la cultura. Claro, yo, por ejemplo, quiero decir que a nivel económico no es, a mí, por supuesto, me da igual porque la cantidad que nos llevamos de los libros cuando empezamos es tan pequeña que te da igual que te lo descarguen, prácticamente que te lo compren. Pero es por la cuestión de respeto, es decir, es un libro que en digital cuesta 3 euros y que la gente no tenga ni la pequeña sensibilidad de apostar por eso, o incluso otros libros que valen 1 euro y la gente lo hace, es por eso a lo que me refiero, ¿no? Es decir, de un respeto por el trabajo que conlleva, que se presupone que conlleva. Sí, eso es una realidad en España, claro. Sí, no, bueno, hablaba de que no fuéramos pesimistas, pero claro, yo por ejemplo en el sector de la prensa, en el que como, pues es que estamos hablando de libros, pero en periódicos pasa igual, ¿no? Es que el periódico cada vez se lee menos. O sea, y con esto de la crisis, pues hombre, es verdad que también está coincidiendo la era de Internet, ¿no? Cada vez la gente lee más el periódico en el ordenador. Pero es que verdaderamente las cifras es que son lamentables y son para preocuparse realmente, porque yo creo que es verdadero peligro. No, sobre todo el oficio de periodista, como está de maltratado. Claro, claro. Yo por dar la nota optimista, sí. Bueno, sobre cómo llegué yo al perfil del internado, publicamos una colección de novelas basadas en la serie, que fueron un montón además, y a raíz de ahí hice el contacto en Planeta con la editorial, que era Planeta Junior, y bueno, cuando terminé ya les propuse escribir otra cosa. O sea, fue todo, no digo que fuera facilísimo, porque no lo fue en ningún momento, pero no viví eso de escribir un manuscrito sin saber si lo van a publicar y demás. O sea, yo siempre fui como con una... les había entregado un resumen de, creo que eran 30 páginas, y los primeros capítulos escritos, ¿no? Y entonces a raíz de ahí ya se puso la maquinaria en marcha. A raíz de la crisis es cierto que esto no lo hacen, o sea, esto fue hace ya casi 3 años, claro, que empecé este proceso. Entonces ahora es más difícil que vayan a apostar por un autor amateur, pero bueno, que pasa, o sea, que hay ocasiones en las que sí que pasa, que el camino no es tan duro y no hay tantas cartas de respuesta, no porque las historias sean mejores o peores, sino por, pues eso, como funciona todo al final. Venía de una serie de televisión que les había gustado, había hecho esto y a raíz de ahí. Pero por ejemplo Laura Gallego, que a día de hoy es una escritora juvenil que vende muchísimo, tuvo millones de cartas en que no le aceptaban sus libros. Y respecto a lo del tema de digital, yo siempre sabía, o sea, en las dos siempre estaba claro que iba a salir también en digital, está entre los más pirateados, sí, dentro del juvenil, porque tampoco hay de autores nacionales, pues tampoco hay muchísimo. Y bueno, los primeros meses a mí me desesperaba mucho, es como cuando sacas el libro te googleas todo el rato buscando a ver qué sale cada día. Y lo que me salía todos los días era descarga gratis en los Carlos García Miranda, ¿no? Y incluso en algunos blogs de peticiones, ¿alguien se tiene el enlace de descarga gratuito? Sí, y también en Twitter incluso alguno me lo ha puesto el enlace de para descargar, enlazar, y me etiqueta en Twitter. Y yo decía, gracias, creo. Pero bueno, yo esto lo hablé con la editorial en su momento, entonces se supone que ellos tienen un servicio que se dedica a capar estas redes, bueno, la canciona, ya os lo digo, porque al día siguiente lo suben. Y lo que se hace es sacarle y tratar de, lo que decías tú, estoy entre los más pirateados, esos que hay interés por el libro, entonces apuesto. Pero bueno, las editoriales sobre todo están trabajando más en, pues eso, en ese pago de digital, decís que el pagar por la cultura, que no estamos acostumbrados, que es cierto, ¿eh? Pero claro, tu libro no sé en cuánto decías que estaba en digital, pero es que por ejemplo en mi caso, en 3 euros es que está a 4 euros menos, es que entre 4 euros menos, claro, es ridículo, que o sea, son precios escandalosos, sí, para algo que está en digital, claro. 11 euros, 12 euros, 10 euros,
Entonces, creo que exactamente igual que iTunes supo hacerlo y sacó las canciones a 0,99 y entonces a raíz de ahí bajaron las descargas gratuitas y la gente empezó a pagarlas, algo habrá que hacer con los libros. Sí es cierto que la piratería está ahí desde hace un montón de años, pero no le había tocado tan de cerca a los libros hasta los últimos años, sí. El último par de años. O sea, es como que la música había ido por delante, se veía que esto iba a llegar, claro. Yo creo que encima ha coincidido, por ejemplo, la gente que hemos salido ahora en momento de crisis, ha coincidido todo, ¿no? Como realmente el boom de las descargas ilegales y que sales en una época de crisis, que la gente consume menos, que consume menos cultura también, porque si te tienes que quitar de algo, pues lógicamente te vas a intentar quitar de... Normalmente, ¿no? Si te falta, pues, de temas de ocio y temas... Bueno, lo parezca lleno, ¿eh? El bolsillo, es verdad. Pero es que yo creo que... Te pagas 5 euros por una copa y no los pagas por una entrada. No, huele pagarlos por una entrada al teatro. Sí, bueno, a mí me han llegado a decir en firmas de libros que 15 euros por una novela era muy caro, y claro, entonces yo ya un día le pregunté, digo, ¿a usted no le parece caro pagar 10 euros por un gin tonic? Ya, pero porque con el gin tonic igual ligas, y claro, con la novela no, es que ahí ten en cuenta lo que sale la gente a la calle, bueno, a todos en general, o sea, la gente sale, bueno, también es verdad que mucha gente te pregunta y se piensa que de 15 euros tú te llevas 12 como autor, claro, cuando ya le dices lo que te llevas, pues ya, claro, ya te miran de otra manera, ya no, es verdad que no todo el mundo al estar, si no estás metido en el mundo, yo también lo comprendo, ¿no? Que cada uno, cuando hablamos de ciertos temas, ¿no? No todo el mundo sabe lo que se lleva normalmente un autor por publicar, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso, aun con la piratería y todo, Lanzado, o sea, sí se ha vendido, y, o sea, no sé, creo que en literatura juvenil sí se, o sea, se piratea muchísimo, es de los sectores más afectados, pero también hay un grupo de lectores que es que son súper, súper fieles, y que tienen los 20 euros al mes para gastarse en un libro y van eligiéndolo. Entonces, bueno, es complicado. Oye, hablamos un poquito del oficio. Sí, bueno, si hay alguna pregunta, sí. Pues que no lo diga. Quería preguntaros, por crisis o no crisis, si os sucede o si os ha sucedido que en lo que ha sido la edición de vuestra primera obra, en el caso de no tener todavía el nombre o la disposición que tenéis ahora, es habitual o sucede que tengáis que adelantar el dinero de parte de las ventas a la editorial, como con arreglo a sufragar un poco también por vuestra parte los gastos de esas ediciones, o esto no es así, o en vuestro caso... No, en mi caso, a mí me pagan un adelanto por novela, al revés, quiero decir, o sea, ellos me pagan, pero un adelanto que, de verdad... Que es una mierda. Es una mierda, o sea, no es una mierda, bueno, o sea, está bien, pero no compensa a lo que tardas en escribir un libro con lo que te están pagando, claro está. Lo que pasa es que luego te vas a llevar unos royalties, que los que se supone que sí que vas a recuperar la inversión, ¿no? O sea, esto que estás contando tú es en los casos de autoedición. Yo creo que no, en una editorial. No, yo bueno. Sí, yo sí lo he... No, yo me edité, me autoedité este libro. Ah, tú hiciste. Sí, claro, sí, la mayoría, sí, yo sí. ¿Y tuviste que pagar? Claro, yo adelanté a la editorial, claro. Luego, bueno... Luego tú recuperaste eso. Sí. Yo en mi caso lo que hice en mi editorial fue apostar directamente por un número pequeño de ejemplares. Como sacamos el libro cercano a las Navidades, pues ellos hicieron una tirada de 300 ejemplares, acordamos que si no se vendían no se sacaban más, y afortunadamente el libro empezó con fuerza y entonces pues fueron sacando ediciones. Ellos lo que hacen es sacar, en teoría la primera edición son 1000 ejemplares, pero nunca sacan los 1000 ejemplares de golpe porque para ellos sería un riesgo, un desembolso muy grande, entonces... sé que han ido poco a poco, ¿no? De los 300 han ido apostando a los 500, de los 500 ahora hemos llegado a 800, yo creo que de 800 no nos moveremos porque me extraña que superemos esa cifra, pero sí que sé de muchos compañeros que ciertas editoriales, sin ser autoedición, o ellos no los llaman autoedición, sí que les obligan a pagar 700, 1000 euros en concepto de las ventas que haya, que tenga el libro, ¿no? Que a mí, bueno, sí que me parece un poco turbio, ¿no? Porque realmente... No sabía nada de esto. Sí, sí, sí. Esto hay incluso editoriales relativamente grandes. Sí, sí que ellos editan, ellos tienen su sección de que editan ellos, sí. Y luego tú puedes editar pagando tú, sí, tu edición. Eso lo tienen muchos. Pero tú por ahí. No, sí, tú puedes editar con determinada editorial, pero has pagado una parte. Tú pagas la edición. Se paga. Que vale, bueno, yo adelanto, nunca he tenido adelanto por mi novela ni en editoriales tan pequeñas. Nunca adelanto, yo solo tengo los derechos de autor, que vamos. Adelanto, yo sé que las pequeñas editoriales, y tengo muchos compañeros en pequeñas editoriales, nunca hay ningún tipo de adelanto. Solo percibes los derechos de autor, que no llega a ser ni un 10% de cada ejemplar del libro, ¿no? Claro, y hablamos de que los viajes nunca están pagados, ¿no? Los viajes promocionales, entonces, bueno. Pero ellos lo pagan.
perdón. No sé, o sea, sí que ha habido alguna cosa que... Bueno, yo solo he escrito este libro y otro que estoy escribiendo ahora, ¿no? Que, claro, pero es que tú, que publico en editoriales grandes sí que hay adelantos, claro, tú la tuya es una editorial grande, claro. Sí, pero sobre todo lo de los viajes promocionales. No, yo las pequeñas los viajes nunca te los pagan, nunca. Por eso ellos dan por hecho que vas a presentar el libro en tu ciudad y todo lo que sea sacarlo. Yo, por ejemplo, he sacado esta novela a muchos sitios y ha sido todo a cuenta mía, todo. Bueno, no, si es cierto que yo he invertido en cosas, obviamente, claro. que las he pagado yo, pero... No, ellos no lo hacen, ¿no? Y como mi editorial, muchas pequeñas que no... Que de hecho no pueden invertir en marcapáginas, ni en carteles promocionales, ya. O sea, no ya solo en viajes, sino que, claro, cuentan con algo pues, muy limitado, ¿no? O sea, un presupuesto muy limitado, claro. Oye, ¿qué crees que debe tener un libro para que se convierta en un éxito? Es algo tan misterioso, ¿no? Sin ser bueno, elaborado. Bueno, no, yo creo que hay una... Que nos lo cuenta este chico que... No, que no he hecho un... No, es que me lo sepa, pero hace poco salió un artículo en Magazine del Mundo, justo era, hablando de las claves para conseguir hacer un bestseller, ¿no? Y sí que hay una serie de claves que puedes tener, y si además si nos fijamos en los bestsellers, casi todos tienen una estructura similar, se repiten patrones, los personajes viven aventuras en lugares similares, ¿no? O sea, Palmeras en la nieve, por ejemplo, no dista tanto de Amar en tiempos revueltos, aunque sean historias de culturas, perdón. Otra cosa es que tú o sea, sigas todas esas pautas y todas esas normas que las puedes tener y a pesar de eso no hagas un bestseller, que es lo que pasa la mayoría de las veces. O sea, y luego hay algo, a veces ocurre algo mágico, que una historia que no tiene, no cumple las características para hacerlo, de pronto pum, se convierte, ¿no? en un bestseller. Entonces... Es un presenteante, es lo que decías, ¿no? Si lo tuviéramos, seguro lo sabría, lo escribiríamos. Es verdad que, por desgracia, muchos son productos de, yo creo, de una maquinaria de marketing, sí. Lo que decíamos, ¿no? Una idea buena sumada a un tiempo de trabajo en equipo, pero ojalá hubiera, y es verdad que muchos libros que de repente se convierten en grandes éxitos y nadie sabe o a priori no tenían posibilidad de ser. Sí, en principio no debería. Y luego, además, muchas veces los géneros que suben y que de repente se convierten en bestsellers, es muy misterioso porque ocurre, o sea, porque ahora la novela erótica, que siempre ha estado como en la esquina baja de la librería, de repente pega un boom y sube y el nicho se amplía, porque siempre ha habido gente que ha leído novela erótica, siempre, toda la vida, mujeres y hombres, que también, que parece que es un género solo, bueno, mayoritariamente se asocia a las mujeres, pero también ha habido hombres. Y de repente ese nicho se abre y todo el mundo lee 50 sombras de Grey, ¿no? Hablando de bestsellers, quiero decir, no de ya de buenos o malos libros. Entonces, es sorprendente que se... O Juego de Tronos, es otro libro que de repente estaba ahí en su nicho, era un género un poquito friki, y de repente mi madre tiene los libros del Juego de Tronos, por ejemplo, ¿no? que en principio no... No, y han llegado, por ejemplo, siendo libros que a mí me parece también difícil, ¿no? Porque quiero decir que es una saga que es muy extensa, que también son libros con muchas descripciones, muchos personajes... Ha llegado a gente que además no estaba muy acostumbrada a leer, ¿no? O sea, que también a veces vemos que son fenómenos de personas que no habían leído mucho y de repente se enganchan con una saga como esta y devoran los libros. Y entonces, lo que sí parece es que en España, por cosas que he leído, vamos, más que nada, y he hablado en las editoriales, cuando hay un bestseller español, casi siempre lo que más es histórico, que es lo que parece que en España, de un autor español, quiero decir, es histórico y son mundos, sí, o sea, viajes del pasado, ¿no? Historias que cuentan algo del pasado, con misterio y con intriga. Parece que nos gusta aprender algo. Yo creo que es un país muy dado a lo policíaco también, que gustan mucho las tramas, yo creo que sí. Oye, hablemos del oficio así de escribir. Decías antes, Eva, que eras muy correctora, que te obsesionabas mucho con eso. Eso os pasa, a mí sí que me pasa, o sea. Lo tengo que corregir mil veces, nunca estoy a gusto. No sé, contadme. Bueno, pues eso, no sé. Yo hasta que estoy segura, y nunca estoy segura, hay cosas que leo y madre mía, no sé, no... Es verdad que, sobre todo con la poesía, siempre se habla, parece que es algo así que te viene la musa, que se te aparece a medianoche y escribes un poema, no sé.
puede, la forma de escribir es quizá más impulsiva con la novela a priori, ¿no? Pero yo creo que hay mucho de tópico ahí. Pero creo que cada escritor tiene una forma de trabajar. Yo escribo mucho, no sé, creo que cada poema es diferente también. Hay poemas que los ves, ¿no? Cuando lo escribes, lo ves, está hecho. Y hay poemas que necesitan vueltas también, no sé. Y siempre a ti mismo hay poemas que te gustan más que otros, ¿no? La prosa, bueno, tiene otra forma, claro, que necesita más constancia. Yo también corrijo mucho. Pero bueno, yo creo que no hay un método. Sí, es cierto que cada uno tiene. O sea, yo por lo que hablo con compañeros y tal, yo sí tengo un método que es el de la televisión. O sea, como yo siempre digo, escritor, de momento soy guionista y trazado de escritor en un par de ocasiones. Y bueno, entonces en televisión sí que hay una. Se trabaja, cuando haces un capítulo de la tele, ¿no? Pues primero haces una escaleta que es. Primero piensas las tramas de lo que va a pasar en ese capítulo, después haces una escaleta que son las tramas mezcladas, después la dialogas y te das como unos periodos de tiempo para cada cosa, ¿no? Una semana para la escaleta, una para dialogar o dos semanas. Entonces yo sí me he llevado ese método a la literatura juvenil y escribo igual que si estuviera haciendo, no tiene nada que ver el modo de escribirlo, pero el método sí es el mismo que el de escribir un capítulo de televisión. Entonces hago 6 versiones de cada uno de los capítulos. Primero, antes de sentarme a escribir nada, hago un mapa muy detallado de lo que va a pasar en cada uno de sus capítulos, pero cuando digo muy detallado es que igual son 50 páginas. Es casi publicable, vamos. Y eso, y me pongo unas pautas de cada capítulo me va a ocupar estos días, o sea, soy un poquito obsesivo, la verdad. Eso también te lo da el hecho de trabajar en un medio con la televisión, que claro, tienes que saberlo todo. Ahí ha sido, o sea, porque yo no a soy... mí me da, a mí, yo estoy acostumbrado al periódico, a la caja, y sé lo que tengo que escribir ahí, pero cuando me enfrento a folios en blanco es una cosa... Como... Sí, es cierto que cuando era estudiante siempre había querido escribir y mi primer acercamiento había sido más hacia la literatura que hacia el mundo del guión, luego terminé estudiando guión. Hay gente sí que de repente espero a tú, pero vamos, que lo lógico y lo normal... Yo creo que la primavera, pues, pasa que viven conmigo. Los libros son el resultado de mucho curro. Y los escritores que yo conozco y escritoras lo que hacen es currar mucho y pasar muchas horas sola. Efectivamente, yo me voy a la biblioteca para estar solo, por ejemplo. Pero perdona, cuando hay musas, porque yo te he hablado de musas, ahora vas a escuchar una musa, que es un poema de Eva, que hemos musicado. Yo vivo solo, paso mucho tiempo solo. Tengo un perro que es mi amigo, mi compañero, mi todo. Pero bueno, de la musa tiene que estar solo. Entonces, claro, Eva se cabrea conmigo alguna vez y dice, tío, eres una máquina, eres un polvacán. Y digo, no, es que estoy solo. Y si la musa está aquí viviendo conmigo y tomando café conmigo, me salen las canciones como churros. Pues eso, ya paso luego mi dirección para que vayan después por ahí. Tenemos la exclusiva. Pero vamos, sí, existen esos casos, pero el mío en concreto es el resultado de currar un montón de horas y compaginarlo además con otros trabajos. O sea, yo no he dejado de estudiar televisión, siempre estoy metido en varios proyectos, entonces, pues de rascar horas al sueño. Sí, no, yo también la verdad no me animaría nunca a corregir. Yo, por ejemplo, no he sido capaz de leer la novela editada porque no me veo capaz, ¿no? Yo creo que no, en cuanto la leyera, yo creo que renegaría, cerraría y... ¿A que no la has leído? No, yo tampoco, y además, yo tampoco leo lo mismo. Era, no, para mí además era como mi sueño de siempre, decir mi libro y luego tal. No he podido porque yo, eso, no... Sobre todo yo soy muy de torturarme, ¿no? con la escritura. Para mí hecha tiene una parte muy liberadora y que la necesito mucho, pero también me tortura mucho, me obliga a sacar como cosas muy oscuras. Entonces, yo tengo que cerrar ya con este libro. Además me acuerdo que tenía que entregarlo una mañana y guardé el ordenador, apagué el ordenador a las 7 de la mañana porque digo, es que me dan las 9 y es que no lo voy a entregar, como siga así cambiando cosas y corrigiendo. Entonces, bueno, yo también, como dice Carlos, es un proceso que lleva que yo, bueno, creo ligeramente en las musas. Yo con ciertos capítulos sí que he tenido de sentarme y que caiga el capítulo del tirón
y estar contenta, pero es producto del trabajo, de mucha soledad, de renunciar a muchas cosas, que además no todo el mundo lo entiende, ¿no? Porque desde fuera, sobre todo, yo creo que tenemos esa concepción muy romántica de la escritura, ¿no? Y luego pues mucha gente no ve también todo lo que renuncias, ¿no? La vida tan solitaria que tienes cuando eliges este camino, ¿no? Sobre todo cuando los libros tardan bastante en gestarse. Por ejemplo, yo es que estuve muchos años con este libro, lo dejé, lo volví a retomar, lo dejé otra vez, ¿no? Era como un poco asfixiante en ese sentido. Y es un proceso de aprendizaje. O sea, yo no dejo de aprender, ¿no? Y lo que me queda, decir, o sea, que me llevo más un libro que conté. Pero es verdad que además es un proceso de aprendizaje y es aprendizaje error. O sea, que muchas veces que te equivocas y tienes que volver atrás. Yo pienso que es como una carrera. Eso es lo mismo también como me pasa a mí como traductora. Claro, el traductor no deja de ser. Siempre terminas encontrando algo que podrías poner mejor. Sí. Por eso yo me limito a 6 versiones de cada capítulo, cada si me quedo. Pero llega un momento en el que digo 6. Si no terminarías nunca. Claro, si no hago más, que luego es mentira, porque luego cuando vuelvo atrás a revisar la galerada, me hago otras 8 versiones más. Bueno, grandes autores hay que reniegan de sus obras, ¿no? Autores conocidísimos, con novelas muy valoradas, que es que reniegan totalmente. Dices, pero bueno, ¿cómo puede este autor decir que es este super cuento, esta super novela? Entonces, bueno, al final, también yo creo que el escritor de por sí es normalmente es gente muy perfeccionista, ¿no? Y entonces eso tiene su parte buena y su parte mala también. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, me gustaría que interviniéramos más el público, vamos. Tienen la oportunidad de preguntar, de no sé. Deben estar a todos. Si quieren, les hacemos un temilla para que vayan pensando. No, yo iba a decir, al hilo de lo del tema de los bestsellers, del tema de los bestsellers, uno de los libros que más ha vendido este año es el de Javier Sierra. Javi estuvo aquí, además, sí, estuvo aquí, sí. Y no tiene para nada apariencia de bestseller, más allá de las similitudes con el Código Da Vinci, ¿no? Y con sí, el... parece que tiene... No, ¿sí? Lo he leído, pero a mí me parece que el resumen sí que... Pero si es como un libro de historia, te lo lees y es... O sea, de historia del arte, encima. O sea, quiero decir, hay muy poco de ficción, no sé, ¿lo habéis leído? Sí, lo he rompe bastante con su parte de ficción, ¿no? Pero su parte de ficción es tan pequeña, ¿no? Y con ganchos tan pequeños, y tiene tanto de... el cuadro de Rafael, siglo XVI... Pero claro, a donde mete hay un personaje que es el mago, ¿no? Un poco que por cierto es Miramatas, hay una foto de Miramatas que está de espalda que es exactamente igual. Sí, pero o sea, que a mí ese es uno de esos libros que, o sea, Javier tiene otros libros que huelen más a bestseller, pero vamos, y luego el que le ha pitado más ha sido este. No, no sé, ese me gustó. Por ejemplo, otro libro que era muy interesante el tema, ¿no? Sí. No, otro libro que también ha triunfado muchísimo este año y que para nada es temática bestseller es el de Intemperie, ¿no? El de Jesús Carrasco, la primera novela que ha sido elegido mejor libro del año, que además es una novela que es como volver a Delibes, ¿no? Pero con un poco una esencia moderna. A mí me parece una novela muy dura, con un lenguaje que creo que no es apto para todo el mundo, y es un libro que ha triunfado muchísimo, ¿no? Yo no sé si también a raíz de las buenas críticas ya la gente se ha animado, pero a mí me parece una obra que yo leí este verano, lo terminé, tardé 2 semanas en poder volver a coger otro libro, me impresionó muchísimo. Y es un libro que no, bueno, ya no sé por qué edición, entonces a priori no... Y en literatura juvenil, Los Juegos del Hambre, que es de los que más vende ahora... Eso ha tenido mucho éxito. Y es una marcianada. Mi nieto le encanta. Otra cosa es que o sea, ya nos lo han metido y nos hemos acostumbrado a que es una historia normal, pero es una auténtica marcianada. O sea, lo pillas y lo... O sea, mira, bien mirado, una historia de un futuro, unos que se pegan, o sea, que nombres de romanos encima, o sea, no tiene para nada la apariencia de un bestseller de literatura juvenil, porque Harry Potter luego se complicó mucho, ¿no? Yendo a Harry Potter se complicó mucho y en los últimos libros sí que hay un universo muy grande ideado, pero el primer libro era más sencillo que nada, eran unos niños jugando. Pero yo también que creo que Harry Potter estaba muy bien concebido para ir avanzando con la edad, para que los niños lo estuvieran leyendo, creciendo con Harry Potter, ¿no? Entonces a mí me parece que realmente un
crecimiento, por ejemplo, yo soy súper fan de Harry Potter, a mí me apasiona. Pero es más fácil crecer con algo sencillo que nacer con algo complicado. Claro, ¿no? Pero también me parece mucho mérito que, empezando por unas tramas muy sencillas, como es el primer libro, de repente en los últimos libros acabe con un universo, y además libros ya muy oscuros, ¿no? Porque los últimos libros además ya tiene... que además me parece que es una historia que, bebiendo de muchas novelas, es además un homenaje, ¿no? Porque no es para nada un plagio, sino que se ve que realmente hay toda la pasión que ella sentía pues por autores como el de Las Crónicas de Narnia, pues que es como un súper peculiar homenaje a todos los libros que le han marcado, ¿no? Es que me parece que tiene un mérito muy grande, pero bueno, Los Juegos del Hambre la verdad que no lo he leído, ¿no? Pues está muy bien, pero sobre todo es eso, que, bueno, es un libro juvenil, está claro, pero sobre todo es un libro que en principio no tiene las características de un bestseller. La protagonista, además, que es como antiheroína total, directamente, ¿no? Claro. Levantaba la mano. Sí, estas tiradas de bestsellers nacionales, ¿De cuántos ejemplares? ¿Cuántos ejemplares estáis hablando en esa superventa que decís de lo...? Yo sé lo que ha vendido, pero vamos, más allá de eso, yo sé que las tiradas de, por ejemplo, de Blue Jeans, que es de los que más vende nacional español, pues ha llegado a vender, o sea, de todos sus cuatro libros, que en realidad son dos, porque son trilogías divididas en dos, ha vendido 400.000 ejemplares en total. Del primero de Buenos Días Princesa yo creo que van por 100.000, y luego, o sea, cuando haces una trilogía, normalmente los segundos y terceros libros venden menos siempre. O sea, el que más vende de los libros de las trilogías es el primero. Extrañamente, en las películas, cuando las trasladan a la pantalla, la segunda es la que más taquilla hace y la primera la que menos. O sea que funciona de un modo un tanto extraño. Entonces, pues yo no sé, las tiradas que les harán serán como mínimo de entre 10.000 y 50.000 libros. A mí, por ejemplo, me hicieron una tirada de 6.000, que es un montón para juvenil. En juvenil ya os digo que la balanza, o sea, que la medida es otra, ¿no? Funciona menos. Pero serán más o menos de 50.000 ejemplares lo que les sacan. Pero también os digo, este sí que lo sé, de Dan Brown sacaron 1.000.000 de ejemplares. No, pero estos son nacionales y son... No, este es de fuera, claro. Pero nacionales, sí. Claro. Nacionales, los que más pueden vender, igual eso. Una primera tirada de 50.000 a 200.000, como muchísimo. Laura Gallego de Minotauro le sacaron 15.000, que no son muchos, por ejemplo. Y es una de las que más vende. Juvenil igual eso, entre 15.000 y 25.000, y en adulto entre 50.000 y 200.000, no sé. Sí que es verdad que se han reducido las tiradas ahora también con la crisis, y bueno, pero sí, yo creo que... Sí, porque se colocan menos libros. Es que eso también es cosa de los libreros. Claro, o sea, vosotros tenéis un tiempo para tener las novedades y si no las devolvéis, ¿no? Sí. Y si os las quedáis tenéis que invertir. Y luego, por ejemplo, hay algunos autores que, dependiendo del autor, se hacen pedidos a previo. Pedidos previos, claro. Pero si vosotros quedáis las novedades, pasado X tiempo, tenéis que pagar de costumbre. Sí, claro, no, ellas, ¿no? Cuando tú ha pasado un tiempo, te la quedas. Tú ya, claro. Luego puedes devolverla, pero es tuya. Claro. Tú la pagas y es tuya. Yo de todo esto me enteré cuando saqué, no tenía ni idea de cómo... Entonces, ahí... Y no tenía ni idea de que los libros, si no tienes un buen distribuidor, que te lo coloque bien... Claro, no funciona nada bien. O si tu distribuidor te tiene manía. Es que también puede pasar y en este libro no invierto... Pero eso sí que en un buen momento, complicadísimo, sí. Un libro como Harry Potter se vendía por palés. Sí, claro. Pero por ejemplo, Los Juegos del Hambre era un libro que se iba a retirar, porque no se vendía. Sí, no se vendía. No se vendía absolutamente nada y de repente pum. Y el Tiempo entre costuras, que ahora está la serie de Antena 3, era un libro que no se vendía absolutamente nada el primer año y lo iban a retirar, sí, también. Y después subió y lleva 4 millones de lectores. No sé si es en todo el mundo o es en España. A María Dueñas le sacan tirada muy grande, pero el segundo, por ejemplo, no hay nada. Claro, también Zafón, con La Sombra del Viento, de repente en España fue primero rechazado tal, y se vieron estas críticas buenísimas en Alemania, estas palabras, y de repente fue el efecto como un poco llamada aquí. Y claro, hay veces que sí que funciona así, ¿no? Que un libro al principio no va bien y luego de la noche a la mañana... Claro, pero muchas veces para cuando puede ir bien, sí. Ya lo han tenido que retirar de las librerías porque las librerías, claro, no yo por ejemplo sostener, ahora, o sea, es que yo también lo he vivido ahora con mi editorial, que ha cambiado de distribuidor a un distribuidor mucho mejor, pero claro, mi libro, las librerías ya no lo piden porque no es una novedad, no sé que lo conozcan ya. Entonces claro, ahora sí que estamos viviendo la mala suerte de tener, por lo menos en mi caso, ¿no?, un distribuidor mucho más potente que el que había antes, pero yo no me puedo beneficiar, ¿no? Entonces es muy duro porque si un distribuidor no mueve el libro, claro, no lo coloca en librerías, si no está en librerías la gente lógicamente no lo ve, ¿no? Entonces, a no ser que lo conozca por otras vías, pues ya dificulta mucho el proceso, claro, que no esté presente en librerías, sí. La misma pregunta para el caso de, por ejemplo, Eva, de poesía, de libros de poesía.
¿Qué tirada sería para gente más reconocida? ¿Para gente más reconocida? No tengo ni idea. O sea, ¿cuánto venden los...? No sé, gente más reconocida, viva, ¿quién puede ser? García Montero. ¿Y qué puede...? Vicente Gallego, por ejemplo. Sí, que puede sacarle. Felipe Benítez. No, sí, pues sí, son tiradas pequeñas. Lo normal en poesía, 300, 500 ejemplares, es como un poco la media. Y se venden, ¿no? Yo creo que en poesía es un lector más, mucho más fiel. Sí, es un lector fiel de poesía, sí. Pero claro, sí que me pierdo con... Pero vamos, no creo que más de 1000 ejemplares. Incluso en García Montero no creo, ¿no? Lo que pasa es que bueno, es que también como hay siempre... Muchos seguidores también pasan esas cifras de las tiradas. Sí. Pero sí, lo normal, yo sé que lo normal en una editorial es entre 300 y 500 ejemplares. Y a día de hoy... Ya les cuesta... Y vender 10.000 ejemplares a día de hoy es un exitazo, por ejemplo. Yo, por ejemplo, para una editorial, sí, quiero decir una editorial. Yo, por ejemplo, en mi editorial, que la tirada son los 1.000 ejemplares, vender los 1.000 ejemplares en una editorial pequeña es como estar hablando de unos 4.000, 5.000 en una mediana, claro. Porque estamos hablando de libros que no llegan, de publicidad que no hay, de viajes que no se pagan, etcétera, etcétera. Claro, todo eso, por ejemplo, Javier Sierra, ¿no? O yo, cuando estuve en la Feria del Libro de Ciudad Real, que yo nací allí, pues coincidí con Maxim Huerta, que es este colaborador del programa de Ana Rosa, que bueno, ha escrito varias novelas, tal. Y él estaba yendo a todas las ciudades de España, a todas las ferias del libro de España. O sea, venía el día anterior de Valencia, iba a Sevilla. Claro, a lo tonto, estás yendo por toda España, ¿no? Entonces, por muy mal que se te dé, es cada día una ciudad. Al final acabas vendiendo, aunque solo sea porque eres famoso, eres un rostro conocido, ¿no? Sí, los rostros. Entonces, ¿qué pasa? Claro, que eso hace mucho. Las pequeñas editoriales no pueden hacer eso, y si el autor no lo paga, son libros que no salen, entonces volvemos a lo mismo, ¿no? No se ven, es como que no, como si no existieran, ¿no? Sí, es cierto que lo de los rostros conocidos, o sea, si yo no hubiera, yo no soy ningún rostro conocido, pero si no hubiera trabajado en series de televisión, probablemente no me habrían dado un adelanto por un libro, ni de coña. Sí que ellos, pero eso en las grandes editoriales, ¿no? Volvemos a lo mismo, que pero luego hay casos de autoedición como el ¿cómo se llama el bolígrafo? Eloy Moreno vendió muchísimo y no tenía editorial guardada. Eloy Moreno iba con una maleta, este chico iba consiguió con una maleta. Una buena edición por el trabajo que hizo. Chocó en la editorial y le publicaron. Iba pero ciudad por ciudad con su maleta, vendiendo los libros, yendo a las librerías él, firmando. Sí. Al final Espasa decidió publicarle, fue un exitazo, y ahora ha sacado ya su siguiente novela, pero ya tipo superautor, le está yendo muy bien. Y bueno, ese ha sido un pequeño caso de estos que son casi únicos, ¿no? Porque lo que le ha pasado a él no es muy habitual, ¿no? Que ocurra. Bueno, hay casos de esto, sí, casos de Amazon, sí, ¿no? Al libro autoeditado en Amazon, que claro, de repente sí se convierte... No, que siempre hay que tener esperanza, o sea, porque... Sí. No hay que olvidarse de que, guste más o guste menos, 50 sombras de Grey, que es el libro que ha conseguido que el mercado editorial no se hunda, claro, el año pasado, comenzó como un fanfic, que son los relatos basados en otras historias de Crepúsculo, y empezó a escribirse en internet, claro, en una página web. Y de ahí llegó a donde llegó. Y claro, bueno, se publicó primero en Estados Unidos, y después ya lo trajeron a Europa. O sea que hay casos que parecen mágicos, pero que ocurren. Y Paco Williams, claro, empezó a escribir en Fotolog, que ya ni existe Fotolog, pero Paco empezó a escribir en Fotolog, subía relatos de una página todos los días, y a raíz de ahí apostó por el Everest, y de Everest a convertirse en el escritor de literatura juvenil que más ha vendido, ¿no? O sea, que no es tan pesimista esto, que yo no sé si claro, estamos dando la imagen, pero yo no querría darla. No, yo creo que a ver, es una balanza, es como todo, ¿no? Hay cosas muy buenas, pero... Y a veces que no se sabe por qué, no, claro, de repente sí, ahí vienen del público, sí, efectivamente, y yo leo muchísimo. Sí, eso es verdad también. Muy bien. Una cosa, y en un momento de transformación social como este tan importante en lo que estamos viviendo... ¿Qué cabida tiene la literatura social? Es decir, la literatura que recrea la realidad social como tal. ¿O los mercados y la sociedad civil preferimos huir de la realidad social? Totalmente. Yo creo que sí, que preferimos huir de la realidad. Al mismo tiempo que salía un libro, salió otro
basado realmente en, o sea, yo siempre he contado en todas las entrevistas y en los medios que la inspiración está en el movimiento 15M, incluso, o sea, a pesar de ser un mundo futuro, está recreado, están recreadas las cortes, hay antidisturbios, o sea, sí que tiene una inspiración. Rajoy no está, pero casi, ¿no? hay una especie de atmósfera en la que un lector informado puede reconocer ciertas cosas. Al mismo tiempo se publicó otra novela, que no me acuerdo cómo se llamaba, no sé qué, Al Sol, que era sobre la acampada Sol y el 15M y tal cual, y con la portada una chica con pinta de acampada Sol y demás. Bueno, no le hicieron ni caso a la pobre, que además yo la conocí porque nos pusieron, bueno, un chico que lo escribió, pero no le hicieron ni caso al final, precisamente por eso, por ser tan abierto a la realidad, parece que lo disfrazas y entonces de repente pues ya mola más, ¿sabes? Muy justo, ¿no? En realidad. Y sí que las distopías, por ejemplo, que son historias crudas, como Juegos de Hambre y esta Divergente y demás, sí que hay una diferencia entre lo que se ha vendido en España y lo que se ha vendido en Estados Unidos y en otros países. En Estados Unidos se ha vendido menos. O sea, parece que sí que frente a las historias duras, nos damos la vuelta, ¿no? Claro. Tú en tu caso, que me contabas que era una historia muy dura. Yo, por ejemplo, sí que he recibido ciertas cartas de editores que me decían que era un libro que era muy duro para el momento actual porque invitaba mucho a reflexionar y que era un libro que te sugería muchas preguntas. Claro, yo le decía, pues para mí como lectora eso es lo que me interesa, lo que yo busco en un libro. Lógicamente yo escribo según lo que a mí me gustaría leer, ¿no? O lo que a mí me interesa como lectora, ¿no? Entonces a mí, claro, me chocaba mucho de editores que era como, bueno, ¿qué me estás pidiendo? Que haga un libro que no te plantee nada. Que no digo que no, que por supuesto la literatura es entretenimiento e igual el siguiente libro que yo haga o dentro de los libros es una historia que no tiene nada que ver con... Pero que también, a priori, te vayan a rechazar un libro porque te plantea preguntas o te deja con ciertas incógnitas o te hace conectar con problemas que tenemos hoy en día en la realidad, pues me parece un poco triste, ¿no? Yo creo, porque precisamente porque debería haber de todo, ¿no? Entretenimiento, también literatura que te haga reflexionar sobre las cosas. Pero hay mucha gente que considera que un libro es algo que le tiene que evadir de lo que tiene alrededor y ofrecer una historia ligera, ¿no? Claro. No hablo del lector de poesía o no, de un lector más especializado. Entonces, si este libro parece que toda historia con un happy ending, claro, va a tener, ¿no? Con un final feliz va a tener más hueco, pero parece que se ha producido un cambio sustantivo, ¿no? Porque, por ejemplo, la generación del 27 escribían ahí, y los sociólogos hemos hecho un análisis de la realidad social a través de su literatura, y nos hemos situado pero yo creo que hemos tenido los autores de los escritores del Nos Duele España, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso a mí me parece que ahora mismo no que lo hayamos pasado del todo, pero yo por cómo veo un poco que es los lectores hoy en día, sí que busco, o creo que la gente busca un poco más evadirse, ¿no? Cosas que le lleven muy lejos, pues también porque estamos viviendo unos años complicados, ¿no? Y la sociedad lleva más creo que se refleja en los libros lo que ocurre en todo en general. O sea, cada vez tenemos, nos ofrecen más alternativas de distracción a nuestro alrededor para no ver las alcantarillas, ¿no? Claro, eso también es cierto, ¿no? Que tampoco, o sea, a ver, es decir, que la literatura yo creo que tampoco tiene que ser algo cerrado, ¿no? Cada uno tiene que encontrar en ella lo que le apetezca, ¿no? O sea, sería muy triste también que solo hubiera un modelo de literatura. No todo el mundo busca lo mismo. No, literatura, o sea, tiene que haber todo. Sí, creo que. Música. Estaba negociando aquí. Eva. Vamos a cantar una Pues no os hablo de la música. ¿Para qué? Uy, ¿ves?
No pasa nada. Bueno, sí, pasa. Ah, no. Bueno, vamos a cantar una canción. No sé si os sonará a alguien. Es de un grupo catalán, creo que de Girona, que se llama Sopa de Cabra. Y entonces esta canción, yo personalmente, se la quiero dedicar a un amigo que está aquí hoy, que ha tenido dos cojones de cogerse un avión desde Barcelona. Él no es de Barcelona, pero trabaja en Barcelona. Y ha tenido dos huevos de cogerse un avión desde Barcelona para estar hoy aquí con nosotros. Es mi amigo Javier. Epa, grita, que está en la ciudad. Thank you.
Niña Isabel. ¿Qué prefieres? Bueno, puedo leer a poemas, amigos que han venido y mientras me afinan la guitarra. Ah, vale, es un sorprendente. Bueno, aunque sea así de forma breve, sí que, bueno, pues eso, para amigos que están aquí, que me lo han pedido. Así que, bueno, voy a leer un poema del libro. Parque de Atracciones, que acaba de salir, y de Emma. También un libro que se ha gestado de forma lenta. Yo he vivido en Amsterdam, los que me conocéis lo sabéis, porque lo digo mucho, he vivido casi 13 años y después de Amsterdam vine a Segovia, entonces en ese tránsito, aunque es un libro de Amsterdam, en realidad está escrito allí. Pero bueno, lo he terminado, lo he corregido mucho tiempo aquí en Segovia. Y muy pesada. Muy pesada. Y bueno, del cual, gracias a que Juan lo visita mucho, las musas, pues ha compuesto música, ¿no? Algunos de los poemas. Es un libro, en principio se iba a llamar como el primer poema, Geometría del Olvido, porque es un libro que explora por los territorios del olvido. Yo voy a leer un fragmento muy breve de un diario que escribe mucho cómo se gestó este libro, ¿no? Y yo creo que da idea de... Luego decidí llamarlo Parque de Atracciones porque, bueno, es un libro que pasea por la infancia, por la memoria, por el tiempo, por las cosas que somos, pero también las cosas... Pues las cosas que recordamos, que hacen que seamos lo que somos, las experiencias, pero también las cosas que olvidamos son lo que somos. Entonces, bueno, este diario es un fragmento de un texto y yo este fragmento lo titulo Lengua y memoria, el texto como hogar. Porque también cuando uno vive en un país donde se mueve en parte con una lengua que no es la suya, pero siempre estás ahí como entre dos aguas, ¿no? Entonces empieza así. Me despierto temprano una mañana. Es un día de invierno y está lloviendo. Estoy en Amsterdam y estoy sola. Me quedo un rato en la cama, tumbada boca arriba, mirando al techo y pienso. Estoy sola en un país extranjero. Y luego me pregunto, ¿qué es lo que he perdido? ¿Y qué es lo que he ganado después de estos años? ¿Qué es lo que aún conservo aquí conmigo? Los recuerdos es la única respuesta. Lo recuerdo, la memoria es lo único que conservo de la persona que era. Pero ¿qué pasa entonces con el olvido? ¿Perdemos algo de nosotros, de nuestra identidad, cuando perdemos los recuerdos, cuando olvidamos el pasado? Y entonces me viene a la cabeza un verso del poeta cubano Raúl Rivero, de su libro Recuerdos Olvidados. Cuando camino con los puños cerrados, lo que llevo en mis puños es el pasado. Y este verso pasará a ser el primero del libro de poemas que empiezo esa mañana de lluvia, sola, en Amsterdam, a miles de kilómetros de casa, de la que era mi casa del pasado. Un libro escrito naturalmente en español y titulado, iba a titularse Imperfecta Geometría del Olvido. Y el poema dice así. El poema se llama Geometría del Olvido. Cuando camino con los puños cerrados, lo que llevo en mis manos es el pasado. Tierra seca cuando intento simplemente acariciarlo. El pasado que olvidé o decidí olvidarme. Antiguos tesoros extraviados. Perder la alegría es perderlo todo. Llegar a un cruce de caminos con una mochila de tierra a la espalda. La tierra de los muertos, de los sueños infantiles, de los recuerdos olvidados que causan más dolor que el propio olvido. Eso dice el poeta. Los recuerdos olvidados duelen más que el propio olvido. Y así con mi maleta mal hecha de olvidos y recuerdos a duras penas, y con los puños cerrados, me encuentro en este mapa imposible y me descubro
sin saber qué vine a hacer aquí, si no será que equivoqué los pasos. Aullan las calles en torno mío, y mares antiguos golpean en los surcos diminutos de las manos. Aprieto los puños y siento el tacto de la alegría enterrada en la tierra, en la nieve azul que la empapa, multiplicando por cero su geometría imperfecta. Bueno, no sé si seguir leyendo algún poema o una canción, no sé cuánto tiempo tengo, el que quiera, que bien. El que quiera la gente, ¿no? Que es la que nos aguanta. Lee otro. Vale. Bueno, pues leo otro de esta parte. El libro tiene tres partes. Yo no sé por qué tiene tres partes, porque en realidad podría ser una parte seguida, pero bueno, tengo algo con el número tres. No sé si es algo religioso, no sé, pero bueno, yo creo. Pero bueno, esta primera parte se llama Postales desde nunca jamás. Y bueno, voy a leer un poema que se llama así, No volveremos, de la primera parte, de Nunca Jamás, está dedicado a la memoria de mi padre. Nada de lo aprendido hasta ahora me sirve para entender dónde se sostiene una estatua desprendida. Nada que me ayude a interpretar la sorda carcajada de una puerta de ascensor que se cierra. No hay manual que explique cómo doblar y guardar en bolsillos de maletas la diminuta eternidad concentrada en el último gesto, y una mano sostenida, un segundo, en el aire. No hay doctrina que enseñe a perdonar asépticas danzas en llanuras que solo al calor de los brazos corresponde. Nunca pude sospechar la indecente cifra de tristeza agazapada en la blancura de una bolsa de plástico. ¿Cómo transigir con la inocencia, con la inconsciencia de los que ignoran sus privilegios? ¿Cómo resolver el dolor en desorbitada elevación? A restar y dividir los números infinitos nadie me había enseñado, ni a resistir el insulto de las flores, vocablos sin registro, impasible soberbia del mármol. Nada de eso sospechaba, y ya sabía que esos signos serían billetes solo de ida a la cadena perpetua del recuerdo, al nunca jamás de las horas. ¿Cómo ordenar las extensiones del vacío? ¿Dónde levantar una atalaya y resguardarse si el corazón se vuelve un enjambre de lobos? ¿Dónde dejarse caer y dónde abrir una puerta? No hay modo de burlar las aduanas del nunca, ni pasaporte de vuelta de la radical conciencia de imprevistos ahora. Yo no nací para entender las complicadas ecuaciones de la mañana, ni quiero preguntarle a un grano de arena por qué se desprende justo donde piso, para invitarme al gran baile de los abismos. Bueno, y ahora, si me permites, vamos a cantar un poema tuyo. ¿Me permitís? Es un poema de Eva del primer libro. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo nunca. Lo he leído 10 veces, pero no. Eso, Vieja Tierra. Y esta canción no la ha oído nadie de los que estáis aquí. Bueno, sí, la han oído 3 o 4 amigos que vienen a casa cuando tocamos y ensayamos. Y es un poema que a mí me encantó. Me encantó. Yo le dije, Eva, te voy a musicar. Se llama Alicia, la confusión de Alicia. Yo pensé en Alicia en el País de las Maravillas. Y digo, Eva, te voy a musicar ese poema. Y Eva me puso unos ojos así, de granaína, de esos andaluces, del andaluz, de los juaritos. No me van mal. Estamos flipados. Total, que hicimos la canción. Y ha quedado bien. Los Water Party, que somos impresentables, hemos hecho un arreglo. Y os la vamos a presentar en primicia. En exclusiva. Exclusiva mundial. La canción se llama La confusión de Alicia y es un poema, o sea, la letra no es mía, es la música es nuestra y es un poema de Eva, de su primer libro, ahí no lo encontraréis. Tienes que comprar el otro. (Risa)
También, que ha sido un rato estupendo. Muchísimas gracias por su...